Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Esto es Vida, el programa que les lleva la calidad de vida a su casa a través de Telecable, a través de Teleasturias. Hoy el programa lo vamos a dividir en dos partes. La primera, dedicada al buen comer, eh, a la hostelería, con uno de los hombres más importantes al frente de negocio hostelero en la capital del Principado, en una de las calles más conocidas de la capital del Principado en cuanto a hostelería se refiere. Y después hablaremos... Aquí en esta misma sintonía en Tele Asturias y en Telecable, con eh, un hombre que nos va a hablar de una afición tremendamente bonita, incluso barata. Es una forma de emplear el ocio que a muchos les puede venir muy, pero que muy bien es la fotografía. Será dentro de un momento porque vamos a comenzar con Paco Colunga. Paco Colunga es el responsable, es el dueño, el gerente de La Pomarada, uno de los locales emblemáticos en la capital del principado. Un hombre en la hostelería Reciclado. Eh, don Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches. Reciclado porque tú no comenzaste en la hostelería, ¿no? No, no, no yo me inicié dice... en la administración de empresas, trabajé en varias empresas, después durante los últimos 20 años que trabajé por cuenta ajena, trabajé en una empresa de alimentación animal eh, y allí fuimos, hacíamos pienso, desarrollábamos... produtos e para a alimentación animal e allí me desarrollé administrativamente e formativamente en outros aspectos durante 21 años. A los 21 años de esta empresa, pois pues, cuando yo tenía 40, pois pues, decidí dejar de trabajar por cuenta ajena e me puse a trabajar por cuenta propia. Bueno, eso fue otra aventura. Y en estos momentos, pues bueno, al trabajar por cuenta propia, desarrollé mi trabajo en varias actividades. Una fue la construcción y otra fue la hostelería. Y ahí me hallo todavía en una de esas actividades, eh, o dos actividades, pero concretamente en la que más estoy centrado es en la hostelería. Y dentro de la hostelería, como muy bien dicho, estuve en la presentación, en la calle Gascona, donde hace 15 años. Eh, formou allí unha asociación de hosteleros de la calle Gascona. Esta asociación estaba orientada a fomentar a calle, a fomentar a cultura de la sidra e a promocionar toda a gastronomía en base a una bebida emblemática asturiana, que é a sidra. Entonces, todo sus, pero fundamentalmente en la sidra la sidra común, que es la que normalmente se bebe en Asturias y que se bebe en cantidades importantes. Eso hace que, bueno, se forma la asociación de hace más o menos 15 años y, bueno, el desarrollo de calle e de, el desarrollo hostelero de allí tiene un éxito tremendo. y hoy en día pues bueno como muy bien sabéis todos diecita obligada del turismo y de la folicia en Oviedo y en Asturias de hecho la calle gascona y la asociación crearon crearon historia en el sentido de que se crearon otras asociaciones en otras ciudades en, en España y fuera de España hay una cosa curiosa, o sea, nos llame todavía de muchos sitios para decir cómo se creó esto, cómo se fundó y qué éxitos cosechó. Bueno, pues cosechó los éxitos que cosechó. Y cómo se hace? Bueno, pues estoy tan sencillo como lo que hicimos nosotros, pero bueno, hay que tener personas que están interesadas en el proyecto y si si eso se lleva adelante Pues bueno, puede perdurar eh, muchos años como está ocurriendo en Gascona. En Gascona seguimos estando los mismos que fundamos esa asociación, están, siguen estando los mismos que se sentaron el primer día en la mesa. Que eso es muy difícil, ¿no? Porque dentro de cualquier uh, sector uh, realmente mantener tanto tiempo esa unidad de criterios es realmente difícil, realmente complicado. No, ¿No no habéis pasado por malos momentos? Bueno, malos momentos nunca pasamos momentos serios, discrepancias sí, de eso todos los días, en cada reunión que tenemos, cada uno opina, cada uno da su opinión y cada uno tiene su granito de arena que aportar allí, unos proyectos se llevan adelante, otros dicen que esos proyectos no se lleven adelante, y bueno, en, en, en este periodo de tiempo, eh, Gascona que tiene actividades en el transcurso del año, y que se incorporan nuevas actividades eh, todos los años, unes funcione muy bien y otros no funcionen tan bien, les que funcione muy muy, muy bien, perdurando, o sea, por ejemplo, ¿qué te digo? Por ejemplo, la pre... voy por la prueba de la sidra que lleva ya 14 años eh, celebrándose, pues esa desde el primer día fue un éxito. Entonces ya fue una cita obligada la prueba de la sidra. ¿Qué pasó con la prueba de la sidra? que fue una iniciativa nuestra. Eh, ¿Qué pasó con la prueba de la sidra? Que se fue desarrollando en otros sitios. ¿En eh, dónde se desarrolla? Bueno, pues la prueba de la sidra ahora se hace pruebas de en Gijón, en Vía Viciosa, en, en Sama, en, en Mieres, en todos los sitios. Bueno, y, y Bueno, malo, bueno, no. yo, bueno. Yo siempre digo que cuanto más pruebas de sidra haya, más cultura, más formación de sidra hay, y más consumo de sidra. Si lo no, nuestro es la sidra y es el producto emblemático de Asturias, pues bueno, cuanto más sidra haya, cuantos más actividades de sidra haya y cuanto más se desarrolle la sidra en otros uh -huh. sitios, mejor. ¿Qué pasa con la sidra? ¿Y qué pasa con Gascona? ¿Y qué pasa con esas actividades de Gascona? Bueno, que creó una, una calle de referencia. Mm, ¿esto es bueno o malo? No, esto es buenísimo, porque casi toda la gente que, del turismo que pasa por Oviedo tiene una referencia, tiene la referencia de un producto emblemático que es la sidra. Y la cultura de la sidra, pues bueno, la gente que viene a Asturias se sorprende Pero ya por el escanciado, por la forma, por la folicia de cómo se bebe, bueno, por muchas historias. Bueno, esto trae un atractivo muy importante que genera normalmente um, un volumen de personas que va a consumir, un volumen de gente que está interesada y después, pues bueno, estoy a tener gente y tener folicia en la calle Gastón y tener un mercado asegurado. Um, ¿Por qué? Bueno. Fundamentalmente, eh, la Asociación de Gascona, eh, a pesar de sus discrepancias, o sea, no sé qué, <coughs> hay una cosa muy importante. La gente, como vio los resultados, como vio que eso funciona, pues bueno. Ahí estamos todos y seguimos todos. Bien, Paco, ¿De qué manera afecta la crisis? ¿De qué manera está afectando la crisis a la hostelería eh, en líneas generales? Y después hablamos en qué manera afecta, si es que afecta directamente a la calle Vascona. La crisis, cuando hay una crisis y cuando hay una crisis del calado que hay hoy, y tan brutal como la que hay en este momento, con casi 6 millones de parados. Pues eso afecta absolutamente a todo a lo fundamental, afecta a todos los sectores en general. Eso no hay ningún sector hoy en la economía española que no esté afectado por la crisis. Puede haber uno o dos de nuevas tecnología, o bueno, no lo sé. Pero eh, al conjunto, al engranaje de la sociedad y a todo lo que es, afecta de una forma eh, brutal. Con lo cual afecta al consumo y el paro. es una lacra que eh, a parte de de tener un miedo atroza al consumo al pues retrae a la gente en todos los aspectos. Eh, hoy hay sectores de la economía, por ejemplo, la construcción está desapareciendo y otros sectores que están produciendo un daño a la economía de este país que prácticamente van a cerrar y que eh, feches a corto plazo no se van a reactivar. Aquí tú, si no tú, se soluciona tú lo puedes lo puedes cuantificar en eh, en tantos porcientos de sí, sí, en sí, qué sí, tanto porciento por ejemplo afectó o está afectando a la crisis a la hostelería. No, ¿no? La crisis de hostelería ahí en este momento si estamos hablando de una media estamos hablando de una media de un bajón del 20% de consumo. 20%. Que sí, que es un problema tremendo y eso lleva a una reducción del personal y del gasto en la misma proporción o más. No quiere decir que todos los, todos los sectores de la hostelería hayan perdido un 20%, los hay que perdieron un 50 o un 60% y los hay que perdieron un 10%. Pero en una media general el, el consumo bajó en la hostelería es un 20%. El otro día, bueno, hace muy poco tiempo se planteó la huelga de, de hostelería. ¿Qué, qué opinión te, te merecía y te merece eh, eh, bueno, ese tema concreto? No. Bueno, hay un, hay un problema en el mercado y hay un problema en la rebaja de salariales, y, pero que se, va, que, se está produciendo, que se está produciendo por sistema natural. Con la, la nueva contratación tiene, en hostelería se ganaba casi siempre por encima del convenio. Se trabaja más horas, se trabaja no sé qué, hay otros. Pero bueno, ahora la contratación, igual que en otros sectores, esto no es solamente de hostelería, es otros sectores, de la construcción, del metal, de los servicios en general. La, la gente ahora cuando se contrata, se contrata con, con un 20%, un. un 15 o un 20% menos que se contrataba hace 2, 3 o 5 años. Bueno, esto una cosa natural. cuando Y un problema casi siempre en la vida y casi siempre un problema de oferta y de demanda. Cuando hay mucha oferta de trabajo, los salarios suben. y Cuando hay poca oferta de empleo, los salarios disminuyen. Esto es una cosa absolutamente natural. Bueno, esto ocurre también en la hostelería. La hostelería, igual que otros sectores, está reduciendo costes. Al bajar el 20% en algunos, el 30% el consumo en otros y en otros dos días, bien, pues está bajando. Me gustaría también están bajando los precios, están bajando los precios de, de la carta, del tapeo, del ¿Sí? consumo en general. con lo cual el margen que se está produciendo en, en, en la hostelería es un 20, un 30% menos de lo que había hace 4 años, 5 años o 3 años en general. Esto que quiere decir que los márgenes son mucho más pequeños, el consumo es mucho menos, los beneficios. Reales. Después hay una serie de sectores dentro de la hostelería que libren de mi lado. ¿Mm? Con lo cual el sector servicios, el sector hostelero en Oviedo, en Asturias, en España eh, está dando un golpe de efecto tremendo negativo, estamos uh -huh. hablando siempre de negativo eh, después hay otros sectores en hostelería, que dependen mucho del sector turismo la España del norte, concretamente Asturias eh, el turismo que viene aquí es el 90% es una nacional ...pura y dura nacional, ese turismo este año pegó un bajón entre el 20 y el 25 o el 30% en función de zonas... ...zonas de costa, zonas de, del interior, de ciudad, etcétera, etcétera, bueno, esto fue un palo tremendo... ...y eso que este año en Asturias vino un verano extraordinario para lo que lleva el turismo de costa, bueno... Lo que pasa es que llegó el verano quizá, bueno, en el peor momento, que ¿no? era cuando realmente no había un chavo, como dicen lo, los demás. Bueno, eh, vamos a irnos directamente con nuestro buen amigo Juan Ramón Suárez Chamorro de Flores May, eh, que nos da unos consejitos con las plantas y volvemos con Paco Colunga aquí en Teleasturias. Y en esto es vida, porque tenemos que entrar ya en la gastronomía, en lo que se come y lo que no se come. Aquí... En Teleasturias y en esto es vida. Buenas noches amigos. Otra vez estamos aquí. Ahora nos encontramos en Flores May, en la floristería, como pueden ver detrás de nuestras espaldas. Seguimos con el tema de las bodas. Hablábamos la semana pasada de bodas temáticas. Vale. No tengan miedo de pasar por Flores May y e interesarse y preguntar por el tema de qué son bodas temáticas. En Flores May, para este 2013, vamos a tener eh, presupuestos todos acabados en 13. Para esto de la superstición, es muy, muy importante. Es decir, podemos hacer bodas desde 513 hasta 2013, 2013. 5.013, lo que ustedes quieran gastarse. La boda temática, que les había dicho la semana pasada, toda re, eh, relacionada sobre, bajo un tema, pero que el tema no es el que nosotros le vayamos a decir a usted cuál es el que tiene que hacer, sino el que usted quiera escoger. Y el precio, siempre que acabe en 13, el que usted quiera también. Muchas gracias y en Flores May nos vemos. Continuamos en Esto es Vida, en Teleasturias, en Telecable con Paco Colunga de la Pomarada, de ese maravilloso boulevard de la Sidra en la capital del Principado. Eh, Paco, ¿han cambiado mucho eh, con la crisis eh, los gustos de la gente? Y digo gustos, evidentemente, entre comillas, a la hora de consumir. Hombre, claro. Eh, al bajar el consumo un 20%, pues... Eh... Eh, aunque, la gente, aunque la carta está reducida eh, pues bueno al bajar el consumo 20% la gente va a tapeo, va a compartir va a menús eh, concretos y eso pues bueno es más o menos lo que se lleva en este momento <coughs> la gente de carta pues bajó de una forma tremenda con lo cual en este momento todos estamos reor reorganizando nuestra carta para que todos tengamos un buen tapeo que es excelente, que se puede compartir y que... que no es malo. No, no es malo porque que... Vamos a, no, no, a, no, a la cuestión no, como... del tapeo, es decir, no, 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 es que parece que estamos dejando el tapeo no, como algo... No, 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 ¿eh? al, al contrario. Para se... atrás. No, eh, no, no, re, no, no, que no, va, no, no, hombre. No, no, eh, es, eh, quiere, hay que darle importancia eh, al tapeo. No, no, es que tiene muchísima importancia y se hacen platos excelentes y es de compartir. Y entonces, pues, eso lo que hace es que la factura ha a la hora de facturar baja considerablemente entonces la gente qué hace bueno el consumo uno, 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 el, el consumo viene por ahí pues pues por vinos que no se consumen caros vinos caros que no hay bueno nosotros tenemos una bebida privilegiada que es muy barata y que va estupendamente con todos los tapeos y con toda una carta y con toda una carta que se puede compartir y con todos los menús que tenemos Uh -huh. Todos, absolutamente nada, porque ahora hay menús, todo un menús, a unos precios extraordinarios. Igual ¿Cuál es el, el plato estrella? Es decir, el plato estrella y cuando hablo del plato estrella lo digo siempre entre comillas. ¿Cuál es el plato que más consume la gente ahora? A mí me decían el otro día, dice, son las patatas bravas, las bravas, las bravas. Dice los calamares. No sé exactamente, pero yo me da la sensación de que hay un plato estrella eh, que sobre todo. Yo creo que la juventud es la que más tira de ello, ¿no? Es tu sidrita y tu tapita o tus tapitas. Ah, tu ¿Qué tapitas? Raciones o tapas está hoy al día, pero bueno, eh, es que hay para todos los gustos. Hay un presupuesto de, de 8 euros, hay un presupuesto de 10 euros y hay un presupuesto de 20 euros. Hoy el presupuesto anda por los 14 euros, 15 euros, de ahí la gente no quiere pasar. Entonces hay que ir a compartir. ¿Y qué compartimos? Bueno, compartimos unos croquetes, unos chorizos a la sidra, mmm, compartimos unos calamares, unos calamares frescos, ¿sí? bueno, y ahí verdaderamente delicias dentro de lo que lleva una rama de una, una carta de tapeo. Bueno, ¿vale? y la moda, no llega la moda, y lo que se lleva, no y lo que se lleva, y que el presupuesto y como mejor se ajusta. ¿Y tú Entonces, crees que tú crees bueno, que es uh, que única y exclusivamente lo hacemos por la necesidad? Es decir que... ¿Vamos lo, al tapeo por la necesidad? Sí, hombre, el 80% sí, en uno de, de, de los lo casos, en bueno, el 90% de los casos sí, porque el tapeo te permite ajustar tu presupuesto. Entonces hay gente que está para, para gastar 8 euros. hai gente que está preparada o tiene un presupuesto de 12 euros y otra de 17, pero andamos por una media de 14 15 euros de media, que es lo que quiere pagar. Y ¿Cuál, cuando... es la, ¿Cuál es la edad media de, de la gente que para en Gascona? ¿La edad media de...? No, hay de todo. En Gascona polivalente al 100%. Tienes desde los niños de 17, 18, 19 años hasta los de 60. Desde ahí está mezclado absolutamente todo. toda la juventud, gente de edad media y gente mayor, o sea, hay absolutamente de todo. Lo que ocurre es que los fines de, de semana, fundamentalmente por la noche, prevalece la juventud, la gente entre 20 y 40 y tantos años. Pero bueno, tenemos absolutamente de todo y después, como ya te dije, Gascona fundamentalmente hay cinco meses más puentes festivos, etcétera, etcétera, que se nutre de un turismo fundamentalmente, de un turismo que hace de todos a gasco O bien a tomar una botella de sidra, o bien a comer una parrilla de marisco, o estar de tapeo, o a los, o a los menús... Pero mmm, tenemos, tenemos el turismo porque tenemos la referencia de la calle, de la cultura de la sidra. ...y ahí, ahí sí que nos afecta cuando el turismo baja... ...ahí se afecta a Gascona... ...afecta porque estamos, estamos comprometidos... ...estamos comprometidos y el turismo... ...pasa, el 90% pasa por cosas Bueno, es, está absolutamente claro que la gastronomía <coughs> es calidad de vida... ...yo creo que es una de las cosas que nos hace muchísimo más agradable... ...estar aquí en este mundo, ¿no? sin lugar a dudas... ...vamos, la gastronomía es algo importantísimo en nuestras vidas... Eh, ...nosotros además los asturianos, los españoles en líneas generales... ...lo tenemos como algo tremendamente importante... Es decir, eh, ...la gastronomía está unida a la calidad de vida... Um, pero ¿Qué opina uh, la persona que viene de fuera uh, y consume lo que nosotros le ofrecemos, por ejemplo, en, en la calle Gascona, ¿eh? en el Boulevard de la Sidra? ¿Qué es lo que opina de nosotros y de nuestra gastronomía? Bueno, en Gascona hay que tener en cuenta de que hay todo tipo de gastronomía y hay unos profesionales como la Copa de un Pino que lleven 30 o 40 años en el sector de, de la hostelería. Si vas a todos los asociados de la calle Gascona, eh, andin todos por los 60 años y empezaron en, en a los 20 o 18 años en, en hostelería. Con lo cual, estamos hablando de profesionales, no de una persona que llega hoy a la hostelería y pone un negocio de hostelería con 25, 30, 35 años. No, no. Tú empieces por eh, las sidererías de Gascona. Eh, ¿Quién está regentando esta siderería? Pigüeña, no sé qué, la tierra, Astur, eh, la Asturias, el Villavicioso, la Pumarada, la Noceda y tal. Bueno, si ves a los personajes de allí, son gente que lleven 40 años en Australia, con lo cual mmm, vamos a dar ellos un margen de confianza que esta gente normalmente sabe. Eh, Oye, queremos ir a comer. La gente dice, bueno, vamos a Gascón cada uno tendrá sus preferencias una sidrería otra o otra pero la gente vamos a Gascona hay hay una variedad inmensa todos, casi todos los sidrerías de Gascona tienen desde marisco carnes guisos pescados todo absolutamente todo y después tienen una carta muy variada de tapeo, con lo cual en Gascona casi siempre lo encuentras todo eh, cómo valora la gente ¿De fuera que viene a Gascona? Bueno, eh, la gente que viene de fuera valora mucho la gastronomía de Asturias, en general. En general siempre se valora y se está valorando a un nivel alto e importante. Y en cuanto a calidad-precio, la gente que viene de Madrid, Barcelona, Bilbao, etcétera, etcétera, eh, encuentra un, un valor calidad-precio muy importante. Dicen, cuando viene... un. Cuando vi una persona del País Vasco y come en Gascón, dice: Joder, va vale, a bien que comí, y encima, ¿qué precio más atractivo tiene? Y encima, la sidra tiene un precio bien, y también un brasileño ¿verdad? y la gente lava la calidad, precio bien. Valora mucho la calidad. En Gascona se come bien, muy bien, en casi todas las siderías. La de, yo respondo por mis asociados, y ahí se come bien, en todas. Porque estamos hablando de gente profesional. ¿Qué opina la gente que de Oviedo? Bueno, la gente de Oviedo opina que hay que ir a la escuela. Eh, y viniendo ya ahí 18 años. Eh, ya por desgaste. Eh, ...ya teníamos que estar eliminados... ...no estamos eliminados, estamos en primera línea... ...quiere decir que... ...las cosas de Gascona no se están haciendo mal... ...sino que se están haciendo bien... ...y llevamos muchos años haciendo las cosas Después bien. de lo vuestro empezaron a surgir... ...algunas asociaciones... Eh, rutas, ...rutas, etcétera, etcétera... ...por sí, ejemplo sí. La, ruta la ruta de los de vinos... Vino, ...en la capital la del Principado, de ¿no? De arriba, sí. eh, bueno, asociaciones que fueron... ...yo creo que a remolque, ¿no? Sí, fueron a remolque pero que bueno... ...son asociaciones que eh, también... Eh, están teniendo sus éxitos. O sea, hay, hay la zona de los vinos, hay la zona de la Avenida Galicia, hay, bien, hay zonas. Una de vinos, otra... Bien. Eh, todo esto, eh, si está organizado, mejor. Si no se está organizado, peor. Quiere decir, eh, Gascona creó la asociación, lo que y el la idea de la asociación. ¿Vosotros sois autosuficientes? Es decir, ¿Gascona es autosuficiente? en el sentido de no necesito más asociaciones no necesito más a nadie yo me valgo y me sirvo de mí mismo no, no, hasta ahora nos estuvimos sirviendo de nosotros mismos porque si no lo hacen <laughs> nosotros no lo hace nadie no claro porque nos estuvimos sirviendo de otros mismos lo que ocurre es que bueno en eh, Gascona está inventando todos los años qué inventa bueno una actividad otra actividad como tal pues bueno la festividad de los quesos colaboramos mucho con consejos, como por ejemplo hay eh, eh, la fiesta del Cabrales, eh, ahora, ahora empieza la fiesta de, de, fuego, de, de la fuego al Pito Bueno, hay muchos, hay muchos ayuntamientos que quieren venir a Gascón a promocionar sus productos. Bueno, nosotros estamos ahí para de, de, gente que nos pide la calle para la organización. Hace unos meses tuvieron ahí los Erasmus. Otros, bueno, nosotros la calle y una calle emblemática que está, digamos que tal, servicio de todo el mundo que quiere venir a pedir ayuda o que quiere pedir un. Un, una promoción de un producto o que quiere representar a un ayuntamiento, a un consejo o lo que sea. Uh, Gascona, Gascona no y Oviedo, sino que Gascona eh, muchas veces en Oviedo está representado Cabrales, el consejo de Cabral, Belmonte o Morcín o el queso de eh, a Fuego al Pito o lo que, sea, no lo que sea. Paco, ¿qué está peor? Tú que llevas dos uh, actividades en negocios uh, absolutamente distintas, ¿qué está peor, la construcción o la hostelería? No, la construcción está extraordinariamente mal porque hoy el, el gran problema y uno de, le, de lo que promovió esta crisis fue la construcción. La construcción generaba mucho empleo. Hoy hay una destrucción de empleo en la, en la construcción tremenda. Y bueno, ahí nos encontramos con que. Esto va a paralizar casi, va a haber una destrucción de tal forma de la construcción que desaparece la construcción a, a corto o medio plazo hasta que esto no se empiece a reactivar. Hay un estocaje caja ahí de pisos tremendos que están en poder de los bancos hasta que no se venda y hasta que no se vuelva a regenerar la confianza en la economía, a crear empleo y a volver a comprar pisos. Esto no tiene solución. La competencia ilegal, no eh, la sí. de los bancos, pues bueno, con respecto a la construcción, yo vamos, al menos esa es mi idea, ¿no? Es una competencia absolutamente desleal porque, bueno, Yo tenía siempre la idea de aquellos eh, que en el barrio decían, eh, le decía el, el hostelero al banco y dice: Tú no vendes café y yo no presto dinero. ¿no? Mm. Bueno, pues esto realmente ahora parece bueno, que cambia un poco sí, porque que ahora los, los bancos, los bancos se... venden pisos sí. eh, y vas a acabar tú teniendo que vender otra cosa. Sí, bueno, los bancos ahora tienen el mayor estocaje de pisos, antes lo teníamos los promotores, ahora el mayor promotor y el que más suelo tiene y más pisos tiene son los bancos. Eh, los bancos, aparte de tener los pisos, un estocaje de pisos tremendo que tienen que salirse de ellos pues, por el banco malo, por lo que sea, tienen también otro problema añadido que es el suelo. O sea, Suelo catastrófico. El valor, el valor que tenía el suelo que por ahí vienen todos los problemas. El valor que tenía el valor inmobiliario de, de un piso que antes era de 10 o es de 2 o de 3, Y el problema no es que sea de 2 o 3, es que nadie te compra ese valor inmobiliario. Y en el suelo. En el suelo, pues eh, y en más catastrófico. Si el valor del suelo hace cinco o seis años era de diez, hoy es de uno, pero es prácticamente imposible vender ese suelo. Paco, dame un menú para finalizar: un menú eh, así con, con mucha calidad de vida, como el programa. Eh, un menú de esos ricos, ricos, ricos eh, para disfrutar este fin de semana. Pas un menú de mediodía pues hablaríamos pues, bueno de, de voy a poner un menú moi duro, Moi duro, muy duro que viví a moi buen precio, que sería un, una buena fabada unha buena carne asturiana, un buen arroz con leche. Y una buena sidra. Y una buena sidra. Paco, muchísimas gracias. A vosotros. Saludos. Nosotros eh, vamos con eh, unos consejos y volvemos enseguida aquí en Esto es Vida para hablarles después del mundo de la fotografía. Aquí en Teleasturias, en Esto es Vida. Continuamos adelante, estamos en Teleasturias, estamos en Telecable. Vamos a hablar con Juan Carlos Cou, se lo decía al principio, vamos a hablar de fotografía y vamos a hablar de ese estudio escuela eh, fotográfico en Oviedo que lleva, que lleva Carlos, Carlos Cou. Carlos, buenas noches, saludos. Saludos, ¿qué tal estamos? Muchas Oye, 47 días. alumnos tienes nada más y nada menos en tu escuela. ¿eh? Sí, bueno, tengo suerte de, de estar en un buen sitio y que, que he dado cumpleaños. ...producto que se mueve, que, que hay mucha gente con inquietud ⁇ y es una pena que no haya más sitios. Eh, que haya... Estás cerca además de, de Tele Asturias, ¿no? Aquí, sí, aquí cerca al lado, en el al lado, Campillín. ¿no? El ayuntamiento, al final del Campillín. Sí sí. sí, sí, sí. 47 nada más y nada menos. Después vamos a hablar de la gincana que vais a realizar eh, el, domingo. el domingo. ¿no? Pero hablamos, eh, si te parece, ahora eh, de la fotografía. La fotografía es una mm, excelente forma de emplear el ocio. Aparte de ser un hobby formidable, incluso puede ser. Una profesión, como en eh, Lo, casos muy concretos. Son, son pero, pero, pero que es una buena forma de emplear el, el, el ocio. ¿no? Mira, con la revolución digital se, se ha encontrado con que todo el mundo tenemos una camarita en la mano. Y es un lenguaje, es una forma de escribir. Eh, quizás uno no sabe expresarse, pero en el momento que hay cualquier acontecimiento vemos a todo el mundo con la camarita. Y rápidamente todo el mundo subiendo a redes sociales, todo, toda esta foto. Yo estuve en este momento, he visto esto. tal Tenemos una herramienta en la mano que lo que se pretende desde la asociación, desde Oviedo Fotografía, es poder eh, eh, saber eh, esos parámetros que hay que conocer para poder comunicarte, para tener calidad, buscando calidad. Porque hoy en día con la fotografía, se ha la fotografía digital, que ha habido una revolución, creemos que eh, se ha simplificado el trabajo y es hay un error grave. Eh, antiguamente ibas al, al tendero, soltabas el carrete y te devolvía las fotos. Ahora no. Ahora con la revolución digital nosotros tenemos que el posprocesado, esa parte de posprocesado, que la gente piensa que te limita la fotografía simplemente con una buena cámara, eh, ya está hecha la fotografía. No, la fotografía empieza cuando se aprieta el botón. ¿Qué, qué, ¿Qué es más importante? ¿Coger el momento? Eh, ¿Coger el momento? ¿Hacer una buena fotografía significa coger un buen momento o significa coger eh, algo bonito? Es decir, ¿qué, qué es más importante? ¿no? La buena fotografía es aquella eh, que se hace antes cuando la has visto. Quiero decir, perdón. La, la que quieres hacer en tu cabeza, ¿no? Exactamente. Es esa. Tú la buena foto la has tenido que ver antes. Puedes eh, hacer un shooting, disparar, que es lo que se aprende de hacer en la Incana el próximo domingo. Uh -huh. Acostumbrar a la gente que sea ávido, que tenga destreza a la hora de eh, ver el momento. Y, eh, sí, eso requiere un poco de estudio, requiere tener un poco de práctica, ¿vale? Para eh, prever ese momento ¿eh? hay que ser paciente. Cuando quieres esa fotografía a la que tú te estás, re te estás refiriendo, hay que saber estar puesto, ponerte en el sitio y tener la suficiente paciencia como esperar. El momento justo. Pero evidentemente la has visto antes tú, esa fotografía. ¿Te puedes aficionar a, a, a realizar fotografías eh, por el método clásico, por el método analógico, a través de eh, los dispositivos que tenemos en este momento? O, bueno, pues los teléfonos, los iPods, eh, las cámaras eh, digitales. Bien, eh, ahí hay un problema de calidad. Eh, hay un... Uh, mal común que se cree que uh, es una cuestión de archivos. ¿Te acuerdas antiguamente? Teníamos el 35 milímetros, teníamos el 6x6. Hoy uh, tenemos uh, un, un negativo digital y se llama RAW. Todas las cámaras que está comprando todo el mundo tiene RAW. ¿Pero qué es RAW? RAW es una forma, es un crudo, donde tienes toda esa información como la teníamos en el negativo. Nosotros llegábamos a la ampliadora, ahora llegábamos al revelado digital. ¿Ok? Bien. Hay un problema con el JPG. JPG es un sistema de archivos comprimidos. No es realmente un archivo de desarrollo fotográfico, de imagen. La imagen empieza, son píxeles. Si tu cámara está dando 17 megapíxeles y lo vamos a convertir en un JPG, te ha convertido 20 a 1 y te va a devolver 1 a 15. Hay una pérdida de calidad enorme. Es decir que eh, eh, tú eres un enemigo no. a ultranza de las no. nuevas tecnologías, ¿o no? ¿no? No, 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 al contrario, al contrario, hay que potenciarlo eh, la herramienta que tengas. Eh, fotografía, antiguamente, ¿cuántos modelos de cámaras conocías? Son todas iguales, tanto una cosa como la otra. Hoy valoro mejor una cámara de 1970 para aprender y enseñar fotografía que una cámara moderna, a mayor tecnología, mayor complicación, mayor. El usuario tiene que estar leyendo más información de lo que está haciendo mi cámara, de qué es lo que sacarle el máximo rendimiento. No, hoy en día exige quizás más estudio que antes. Antes el... lo que podías ver en el analógico, lo que te enamoraba, el blanco y negro aquel. Era como llegar pues al estudio, ¿no? a la profundidad de ese, de, de ese tono. Tal. Hoy en día pues, eh, se está fomentando mucho más el color, la rapidez a la hora de la fotografía, cómo volcarlo en un ordenador, pero hay una pérdida grande de calidad. ¿Cuál es la fotografía perfecta, Carlos? Aquella que tú has visto. Aquella que tú has visto, aquella que tú te vas a representar. Ahí va, eh, a ver, eh, hay varios le motifs, no Cada uno, eh, en, de, depende cada uno de la fotografía que quiera desarrollar. ¿no? Desde Oviedo Fotografía fomentamos, eh, eh, trato de estar explicando a todos los alumnos la parte que, que, que ellos más van a utilizar: la fotografía de viajes. Nosotros ahora mismo estamos presentes en seis países. Estamos eh, intensivamente en India, en Marruecos, en Egipto, y yo a mis alumnos me los llevo a, a esos países y hacemos fotografía de viajes. Ah, recientemente hemos eh, hecho exposiciones de alumnos de fotografía que han hecho en Marruecos, en Egipto, con un éxito arrollador. ¿Cuál es la fotografía? La que ellos han visto, la que han sabido transmitir. Me ha sorprendido al final de las de las exposiciones que hemos hecho, los audiovisuales, que el, la sensación del público asistente era que vaya visión más diferente de Egipto, vaya visión más diferente de Marruecos. Cada uno ha venido con su leitmotiv, cada uno ha venido con su tema, ¿no? y, y, y se ha expresado lo que ha visto. Quizás no es la realidad que conocemos por los medios de comunicación, sino que lo han vivido, viajamos en, eh, eh, a pie de calle, eh, no vamos con agencias, sino que nos organizamos nuestros viajes y eh, hacemos incursiones, viajamos en los autobuses de ellos, conociendo. Entonces, claro, eh, la cercanía con, con la gente les da la posibilidad de traer otro tipo de fotografía. ¿Cuál es el tema? Desde el sillón no, no hay esa fotografía. Desde el sillón de tu casa, sí, yo puedo hacer fotografía, puedo hacer estructuras, puedo hacer diferentes cosas, pero muévete, sal a tu calle. ¿Sabes? Eh, Oviedo tiene su tema, Avilés tiene su tema, Oviedo tiene su tema. ¿Y con qué tipo de cámara tienes que salir? Eh, dependiendo qué tipo de trabajo vayas a hacer. Si estás de viaje, estás eh, por aquí lo más ligero, siempre lo más ligero, ¿no? Sin embargo, si te puedes permitir el lujo de cargar un poco de equipo, llevar tu trip, puede llevar... Eh, pues mucho mejor, porque fundamentos técnicos van a, van a variar, ¿no? ¿Qué cámara? Eh, Hoy en día se dicen marcas aquí. Sí, sí no hay <laughs> Bueno, problema. estamos dentro de la tecnología. Hay que tener en cuenta eh, que nos están ofreciendo eh, mucha cámara a través de toda la publicidad y sí rogaría a, a las personas que nos están viendo que quieran saber que me llamen y que yo se lo voy a explicar porque si buscar una cámara que te dure en el tiempo 12, 15, 20 años. ¿Sabes que no tienes que hacer un desembolso de 500, 600 euros? Sí, lo se vas a hacer, pero con un criterio. Yo te recomiendo una cámara que te va a durar 20 años y, te, y con 600 euros tú vas a tener cumplida toda esa. Si te desarrollas fotográficamente, luego, bueno, pues tenemos que ir a otros formatos de, de cámaras. Pero hoy en día, por una gama de 600 euros, pues las punteras, tanto Canon como Nico, que da igual una que otra, ofrecen una calidad de sensor buenísima. En... Vuelvo otra vez. Digital o analógico. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Depende del individuo a la hora de eh, lo que quieras desarrollar y expresar. En todo momento es eh, digital. Es va a ser una pregunta eterna. Lo primero que eh, la era digital somos los pioneros. Estamos confusos, somos nosotros los que estamos creando y asentando los primeros eh, pasos del digital. Lo que ocurre es que en el digital se confunde hoy en día eh, el tratamiento fotográfico por un lado y el arte creativo por el otro. ¿no? Tenemos mesas de trabajo, flujos de trabajo que eh, eh, están mezclados ahora mismo con los creativos. ¿no? Entonces, claro, el temible Photoshop. Eh, hoy en día eh, se está viendo que no es necesario entrar en Photoshop, no es necesario tener un conocimiento amplio de sistemas, de programas para desarrollar una fotografía. Antes había mencionado el RAW. RAW eh, es un método de procesado. Y un profesional, yo defiendo que un profesional no es necesario que salga de RAW para emitir una buena fotografía. Quizás Photoshop eh, es simplemente algún fallo atemporal, que tengas en la piel, que tengas un, un leve tal para hacer un pequeño cambio, pero hoy en día si conocieras la estructura de lo que es un revelado antiguamente, que estabas a, hablando de las ampliadoras, sí había cierto tipo de manipulación, enmascaramientos, y luego el fotógrafo se veía que con sus lápices tenía que... Eh, Ritualmente hacer poco, ciertos retoques. ¿no? Pues ocurre exactamente lo mismo. De hecho, eh, desde la asociación, desde Oviedo Fotografía, lo que enseñamos es que eh, no hace falta ir a Photoshop, no hace falta con eh, aplicando los conocimientos de lo analógico, lo transportamos, trasladamos a, el, al digital y sin exageraciones. No uh -huh. tiene, porque eh, lo que pasa es que el, 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 eh, la persona tiene que conocer unos fundamentos básicos de contraste, saturaciones, porque al principio somos muy amigos de eh, sobre la imagen sobre explotamos, la sobreexplotamos, ¿no? La sobresaturamos, porque el, el individuo cuando va teniendo conocimientos empieza uh -huh. a ser más suave en sus tratamientos. Uh -huh. ¿okay? a medida que hay una parte de la fotografía que, que no se conoce y es la historia de la fotografía. ¿No? Estos 200 años que tenemos de fotografía nos han dado eh, varios estilos, como la pintura. Es importante conocer los fotógrafos, como todo el mundo ha oído hablar de banco de Picasso, de tal. Pues en fotografía pasa lo mismo. Tenemos unos ilustres que han marcado unos cánones. Una época, ¿sabes? sí. Sí, y, y, y unos estilos fotográficos, desde el pictorialismo, la nueva visión, Ansel Adams. ¿no? Entonces, eh, el individuo, cuando se empieza a involucrar en la fotografía, empieza a desarrollarse, a estudiar, porque aparte de entretenimiento es estudio. Eh, te da no solo es oficio ni, ni ocio eh, hay una parte de entretenimiento que es el, el estudio profundo de por el luego tiene muchos circunloquios uh -huh. vale pues eh, en un instante continuamos hablando con Carlos aquí en esta sintonía en Tele Asturias y estamos en Esto es Vida para llevarles eh, calidad de vida. Y calidad de vida significa también fotografía. Bueno, aficionarse a un hobby o a una afición, como la fotografía siempre es interesante y captar los momentos importantes de la vida o los no importantes, pero los momentos de la vida, es algo muy, pero que muy bonito. Vamos a irnos con Pablo Cano, eh, la fisioterapia aquí siempre tiene su lugar Pablo Cano eh, la clínica de fisioterapia de Esto es Vida Hola, seguimos con los consejos hoy vamos a hablar de la lumbargia ¿Qué es la lumbargia? La lumbargia es un dolor en la, en la región lumbar puede tener irrelación hacia la pierna o no tenerla las causas más frecuentes de la aparición de la lumbargia son desviaciones de raquis escoliosis y pelordosis patología discal Tipo hernia discal, pinzamiento, protrusión discal. Por traumatismos, golpes en la zona. Por deporte. Por dismetría. Dismetría es tener una pierna más larga que otra. Generalmente las madres se dan cuenta cuando tienen que coger los pantalones de los, de los hijos que tienen que meter más de un lado que de otro. Ahí hay una dismetría. En el embarazo. En el embarazo, una patología bastante frecuente es la compresión del feto del nervio ciático. Nos va a dar una ciática. A la, a, la, a la madre. ¿Qué, qué, ¿Qué sensación tiene esto? Es un dolor de la zona lumbar que baja hasta el dedo gordo del pie. Luego tenemos también el síndrome de piramidal, también conocido como la falsa asiática. Es un dolor como asiática, pero en vez de bajar hasta el dedo gordo del pie, se queda en la rodilla. Las dos clases de lumbar que existen son dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo o lumbago es un momento brusco. Que produce mucha impotencia es que se nos ha una puñalada a hacer el movimiento y el dolor crónico nos permite hacer los movimientos pero con dolor la, el objetivo de las lumbargias es mantener la movilidad y disminuir el dolor que nos, que nos provoca con causas ejemplos que hemos eh, nos están produciendo la lumbargia todo el mundo hemos tenido al coger una bolsa de la compra y levantarla de, con mucha intensidad y no está un trillazo de un lumbar, Una madre que, que saca a, a, a su hijo de la cuna o del carricoche. Cuando se plancha, planchando mucho, mucho tiempo seguido, cuando acabamos, uff, no puedo mover la espalda. Esas son todas causas de lumbago. ¿Cuál es el tratamiento que, que realizamos para la lumbargia? Un tratamiento médico, prescrito por un, farma, un, un colegiado. ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Tratamientos antiinflamatorios, relajantes musculares, pero también fisioterapia. Fisioterapia que hacemos es un masaje para relajar toda la musculatura. A veces solo nos quedamos en la zona lumbar, pero a veces hay que también llegar a la zona dorsal y cervical porque el dolor puede estar llegado a compensar. Ultrasonido para mejorar la zona, con esas analgésicas e interferenciales que van a conseguir un efecto analgésico y antiinflamatorio. Ejercicios posturales, mejorar la estática del paciente para evitar esas patologías, estiramientos de toda la zona, hacer reposo deportivo en el momento que tenemos un lumbago. Eso ha sido todo por hoy. El próximo día otro consejo más. Seguimos adelante en la sintonía de Teleasturias. Estamos en Telecable y estamos en esto es vida con Carlos Kou hablando de fotografía. Eh, Carlos eh, te decía antes que era. Una buena historia, emplear tu tiempo libre en hacer fotografía. ¿En qué te libera mentalmente la fotografía? La evasión. Pues tiene tantos circunloquios como ganas tengas tú de inquietudes que tengas tú en la vida. Porque eh, tan cercano, como que estás en una reunión familiar y sacas la cámara y estás haciendo fotografía... Como abstraerte y decir, necesito mi momento de evasión, me voy al parque, me voy a la montaña, me voy donde vaya, siempre me está acompañando la cámara. Entonces, eh, todos hacemos siempre esa parte, ¿no? Me saco la cámara y, aparte que se comparte, todo el mundo ve una cámara y foto, 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 y nos sentamos todos delante de la foto, ¿no? Eh, es muy social. Desde Oviedo Fotografía he eh, visto mucho la parte, de, la parte social. ¿No? que siempre, sí, cada uno está a lo suyo, a su estudio, cada uno tiene sus ejercicios, su desarrollo, porque eh, tratamos a las personas el desarrollo fotográfico individual, ¿no? pero luego al final nos reunimos y tenemos esa parte eh, social, ¿no? donde todo se comparte, donde todos están hablando de máquinas, esto, lo otro, las evoluciones de la fotografía, o oh, quién hizo esta fotografía, quién hizo lo otro. Y, yo siempre intento meter la pullita de volver a los tiempos de atrás, de ¿eh? quién era Imogen Cunningham, Ansel Adams, eh, hablo mucho de les hablo mucho de este, de, si lo digo, perdón, se me ha ido a no, los... Eh, Henry Cartier bresson ¿no? la, el, el instante decisivo, son estilos a imitar, se evaden, claro que se evaden. Con cualquier, les pones una serie de ejercicios, según me cuentan, dice, es que se me ha pasado el día, ha volado. ...se me ha pasado el día volado... ...entonces ya se tienen que desde por la mañana ya... ...dicen hoy tengo fotografía... Dice, ...en casa dicen bueno ya nos olvidamos de ti... ¿eh? ...porque se van cuatro horas... ...en un momento dado... Eh, ...cómo lo utiliza la gente... ¿Cómo, ...cómo tal... ...he visto a muchas personas que... ...tienen ese momento de bajón... ...que tienen y tal... ...y les acompañan al parque... ...les acompañan en su salida... ...les acompañan en todos los sitios... ...fotografías todos los momentos... Uh -huh. las eh, fotografías que se hacen eh, normalmente, bueno, pueden ser familiares, pueden ser de calle, puedes querer coger momentos difíciles, complicados de, de la vida, de lo que te pasa, de lo que te ocurre. Hay fotografía, pues, de guerra, hay fotografía eh, periodística, evidentemente. De todas esas, ¿con cuál te quedas? De todos los el estatus eh, decisivo. El instante decisivo. ¿Y ese cuál es? Ese cuál es? El que has estado esperando. El que has estado esperando. El saber que hay un niño que está, va a chutar a la pelota y coincidir en el momento que va a chutar a la pelota. Tan simple como eso. No hace falta buscar arquetipos más complicados. ¿Cuál es la fotografía perfecta? Aquella que va buscando la luz, la sombra. Fotografía es pintar con luz. Entonces, si tú eres capaz de. Eh, en tu obra final, eh, denostar lo que has estado buscando es claro, eh, la fotografía no es eh, lo que estás contemplando, sino cuando esa fotografía te abstrae y te obliga a entrar dentro. Para ello tenemos eh, arquetipos de, eh, de composición, eh, de planos. ¿No? Pero detrás de todo eso, de esa fotografía, que eh, si tienes esos conocimientos ya de mano va a entender eh, el espectador que eh, esa foto está hecha por un fotógrafo, que no es aleatoria. ¿no? Pero también se busca algo más dentro de esa fotografía, ya contrastes, luces, altas luces, sombras. ¿okay? Eh, la fotografía gana si aparece una, como la pintura, va a tener más valor si aparece una figura humana. Pero ¿y si no la tiene? No pasa nada. Tiene algo más. La fotografía tiene que entrarte, tiene que comunicarte, tiene que decirte algo. Recuerdo una fotografía en una de las exposiciones que había aquí en Oviedo, eh, una fotografía de Diane Arbus, que era de un aparcamiento de un edificio de coches, y... algo común. Pero me llevo como diez minutos ver esa fotografía. Tenía tanto dentro, y era un esqueleto de un edificio y un coche. ¿Cómo te puede estar? Eh, eh, para mí me pareció hasta que me estaba contaminando. Yo tenía una abstracción con esa fotografía. Claro, empiezas a ver esa profundidad que tienen los tonos. tal. ¿Cuál es la fotografía la que tú has querido expresar? Eh, toda fotografía eh, lleva implícito tu arquetipo cultural, los conocimientos de la persona. Cuanto más babaje tengas, más va tu fotografía, se va a llenar. Dame, dame cuatro consejos para la gente que nos está viendo en este momento. Cuatro consejos. Eh, para el tipo que mañana se va a poner y, y va a decir, bueno, pues salgo a la calle o me doy una vuelta o quiero hacer fotografías en casa, eh, dame cuatro consejos para, para esa gente. ¿Cuatro consejos? A... Bueno, cuatro, cinco, seis, siete consejos, <laughs> pero que me los des eh, para bueno, que los puedan entender ver, y que para el, que puedan eh, decir, bueno, pues me van a salir muchísimo mejor las fotos. Bueno, o... el, 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 primer, eh, el primer consejo que doy es que te pongas en manos mías. Porque fíjate, te voy a decir una cosa más que consejos. Eh, aprender fotografía, mmm, yo lo garantizo, que no te lleva más de 20 horas de teoría. 20 horas de conocimiento de teoría. Uh -huh. Sencillo. Hay una base que es la composición. Empezamos un desarrollo compositivo fácil la regla de los tercios para nosotros que nos suena, ¿okay? Dentro de la composición conocer los planos cómo subdividimos a una persona, lo que es un plano general, lo que es el plano medio, lo que es el retrato, ¿vale? Y después hay una relación con los objetivos. La gente desconoce todas estas cosas. Ese es el principio de la fotografía. Eh, ¿Cuál es el? Eh, no puede haber unos consejos claros porque todo depende del momento. No me hagas fotografía a las doce del mediodía, cuando tengo la luz así. Pero todas las reglas son para romperlas. Hay una regla... Mira, ahora que hablas de consejos, tengo uno muy bueno. No pongáis los motivos en el centro. Tenemos un error de poner siempre a la persona en el medio, de si le estás haciendo la foto a la figurita, ponerla en el medio, no, desplázala. Hay algo que llamamos la mirada, un vacío, tiene una parte negativa la fotografía. Comunica mucho que tú pongas un motivo a un lado o al otro. La Catedral de Oviedo, la manida Catedral de Oviedo, no me la pongáis en el centro, dime algo. Y busca algo en primer término, ¿ok? Para que gane profundidad esa fotografía. Ya, pero ahí todo el mundo va a poner la regenta, claro. Va a poner la regenta, yo recomiendo la barandilla. <laughs> ¿Por qué? Porque todo el mundo pone la regenta, entonces vamos a buscar, siempre hay que estar buscando planos diferentes. Eh, eh, uno de los ejercicios que se va a hacer en la Yincana del próximo domingo... Es ese. A la muy manida catedral de Oviedo, hace una foto desde una perspectiva completamente diferente. Rompe todos tus moldes, rompe todos esos arquetipos que tengas en la cabeza. Búscate, métete en un soportal, ponte debajo de un banco, ponte detrás del arbusto. El individuo, eh, quiero que reflexione cuando llega a su casa. Eh, lo guías y cuando se vea, que pero este, ¿cómo me manda a ponerme detrás de un arbusto? Tengo media fotografía de un arbusto y detrás me sale la catedral. Quiero que hagan eso, para que se vean que todos los turistas, el cliché turista, se va a ir a la regenta. ¿Ok? No, yo. Ponte a un lado, desplázate, muévete, baja la cámara al suelo. Para, para hacer buenas fotos hay que tener en mente fotográfica. ¿eh? No, hay que tener desarrollo fotográfico. ¿Tener como, no, como los ojos eh, como objetivo? No, no, vamos, eh, hay un lenguaje, el lenguaje fílmico, ¿no? Eh, todos en cualquier momento sabemos escribir un tweet y el que lo desarrolla al final sabes ese, eh, desarrollar un escrito cuanto más leas vas a ser capaz de escribir un libro, pues es lo mismo es lo mismo, es, es algo a desarrollar, las nuevas tecnologías nos ha traído que todo el mundo tenemos cámaras eh, en la mano, pero eh, para ganar en calidad hay que entrar en el conocimiento ¿ok? puede ser intuitivo ¿eh? Le das una cámara a un niño pequeño y ese punto de vista desde abajo nos va a sorprender, porque no está a la altura de nuestros ojos. Y dices, ¿tú ¿te va a sorprender? Tienen algo de innato los niños. ¿no? Le, les das una camarita, un tipo compacta, y te traen unas fotografías que dices tú. ¿no? ¿Eh, ¿Prefieres el color o el blanco y negro? ¿Qué, qué, qué es ¿El color o blanco y negro? Eh, ¿Y usted? no a mí, a mí, yo, yo prefiero retratar las cosas como las veo y las veo en color. Pero me gusta el blanco y negro porque es una forma distinta de ver el las blanco, cosas. El pero, blanco y negro... Pero no para otra cosa, ¿eh? Bien, Simplemente me hay, gusta hay retratar una, las una, cosas tal una, y como las veo. Bien, ¿no? hay una diferencia Me gustaría grande. que la gente lo viese como yo lo veo. Bien, hay es, una, que eso hay es una difícil, diferencia eh, difícil. entre las dos. El blanco y negro dice la verdad. ¿Te acuerdas de tus palabras? Uh -huh. Me acabas de decir, yo veo... Eh, lo que veo me gusta verlo retratado. El blanco y negro es cruel. Dice la verdad. Eh, te invito a que pases cualquier fotografía tuya, es un botoncito dentro del procesado, que pase al blanco y negro. ¿Ok? Eh, todas esas marcas de las arrugas, toda la expresión del cambio del tiempo. Eh, si pasas un día nublado, como gana en dramatismo, ¿sabes? Eh, color. Claro, color es viveza, es riqueza, es alegría un niño debajo de eh, un espesor de agua con paragüitas y un, y, y un chubasquero rojo. Claro, tiene viveza, tiene alegría para lo que quieras, dependiendo de lo que quieras. Y en cada momento, ambas son iguales. Uh -huh. Ambas, que tengan diferentes desarrollos técnicos, sí, pero las dos expresan igual. ¿Cuál es mejor, una u otra? No, las dos. Haz fotografía. Lo importante es hacer fotografía. ¿La haces en blanco y negro? Bien, has desarrollado un tema. ¿La haces en color? Bien, también está bien. Todo está bien, pero lo importante es hacer fotografía. ¿Tiene edad la fotografía, Carlos? Tiene edad. Eh, desde que puedes ser capaz de apretar un botoncito, eh, nosotros en nuestra escuela eh, tenemos una horquilla. Ahora se han incorporado valores nuevos de gente de 14 años que quiere desarrollarse en fotografía, pero la horquilla se está moviendo ahora mismo, eh, los alumnos que tenemos, nos movemos en una horquilla entre 35 y 55, 60 años. ¿Okay? Sí, hay muchas personas que eh, han tenido la suerte de esas prejubilaciones, de tal, que eh, se han entregado a... A este estudio, por lo que dices tú, por el entretenimiento, por estar ocupados. Bueno, es que a mí me parece un hobby formidable, vamos. El tema de la fotografía me parece un hobby maravilloso, ¿no? El, el, el realizar fotografías y después verlas y, y, y compartirlas. Eh. Sí, hay, ahora que dices una cosa, sí, todo eso es muy bonito. Cometemos un error grande, si me permites, eh, la injerencia, eh, a la hora de mostrar nuestra fotografía a los demás. Somos muy aburridos somos muy pesados pues eso, es como, eso es como el que te el que te enseña las fotografías cuando vas a casa de alguien o te dice y ahora vamos a ver el vídeo de no sé qué y las fotografías y dice hombre déjame en paz y en el tema de las fotografías claro. de los teléfonos móviles ahora eso sí que hay que Gente realmente pesada. Yo desde aquí quiero decirle a la gente que es absolutamente pesada que deje ya de dar la brasa con el tema estoy este, contigo, contigo. ¿no? Porque te enseña. Sí. ¡Ay, mira! Y ahora Pepito, y no sé claro. dónde. Nosotros eh, desde Oviedo Fotografía, eh, una de las clases eh, precisamente es clasificación. ¿Y qué es lo que tenemos que mostrar? Eh, tenemos que ser nosotros nuestros propios verdugos. Está porque es del niño... Es un poco selectivo en la vida, ¿no? Es, es decir, no... Selectivo, es decir, no, no, no enseñarlo todo. Es que Vamos te... a enseñar lo que a nosotros nos parece más interesante, pero desde un punto Vuelta de vista... Vuelta al lenguaje fílmico. Eh, la buena exposición a los amigos es aquella que el espectador no es capaz de prever cuál es la siguiente fotografía. ¿He sido no, claro? Uh -huh. Quiero decir... Si el niño está saltando, esta porque está saltando, esta porque no sé qué, y esta que está con la piruleta, no. Pongo al niño, la abuela, paso, cambio al paisaje, cambio al otro. Luego si quiero, como no tengo bastante contenido, puedo volver a empezar a repetirme otra vez. Pero el individuo eh, no es consecutiva. ¿Okay? Vamos uh -huh. cambiando los planos, vamos cambiando los momentos, los dan. Entonces, eh, 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 estamos dándole climas constantemente ¿no? a, a nuestra presentación. Entonces estás manteniendo la expectación. Y ahora sí, hay que dejar paso un poco a, también a los demás. Lo que dices tú, ¿no? Hay que ser breve. El buen fotógrafo. ¿Cuántas fotografías conocemos de los buenos fotógrafos? ¿Cinco, seis, diez? Yo que he estudiado. A lo mejor de un fotógrafo no soy capaz de no soy capaz de decirte más de 15 fotografías. Uh -huh. eh, y los he estudiado en profundidad. Por... Oye, la crisis que eh, ¿cómo, cómo afecta al mundo de la fotografía. ¿Dónde hay crisis? A los profesionales de la fotografía. ¿Dónde hay crisis? Hay crisis de valores. <laughs> no no ¿Hay crisis sé, de en Alemania, no sé, pero aquí sí. Aquí me parece que sí, ¿no? Yo no la veo. No, <laughs> no. Bien, entraríamos en otros términos que estarían fuera del ámbito de la fotografía. No, creo que es una crisis de valores. Y sí es cierto que eh, los profesionales que han tenido problemas es por la ilusión de, de, de la digital, que hoy tienes eh, eh, sectores, por ejemplo, no todos los fotógrafos son BBC, son bodas bautizos, pero lo común es, por ejemplo, las bodas, se han encontrado con una competencia feroz de que hoy va un fotógrafo, va a una boda y se encuentra con que tiene cuatro, cinco o diez personas con su cámara que está dando 17 megapíxeles. Entonces, claro. Eh, ahí es donde el fotógrafo eh, mmm, a mí no me preocupa para mí no son competencias, son bienvenidos todo lo contrario, ah sí, espérame y encima les ayuda a hacer la fotografía no, no, espera, tiene que ser así sabes, hay que saber convivir con la gente que tienes al lado proyectando y eh, enseñando para mí no son competencias porque nos ponemos aquí los dos, uno enfrente al otro tú haces la fotografía y luego la hago yo ¿eh? y vamos a ver cuál es la diferencia ahí es donde se ve el buen profesional ¿No? yo no tengo miedo a la gente que tengo alrededor qué tal qué es lo que ha ocurrido que es que Uf. Hay cámaras por todos los sitios. Y, y aparte de los satélites uh -huh. que nos está vigilando la NASA y todo lo demás, es que desde cualquier sitio se están tomando fotografías. Entonces, claro, eh, la gente tiene un problema, hay un, hay un problema de valores, de calidad, ¿no? Que, que es, ¿Qué producto es lo que quieren? Pero en la fotografía profesional sigue habiendo productos, sigue habiendo publicidad. Nosotros que estamos en moda, que damos la oportunidad a los alumnos de que puedan asistir a sesiones de moda, pasarela, porque intentamos abarcar todos los sectores, porque no todo es documentación eh, fotografía de viajes eh, tienes la moda tienes desarrollo a mí me gusta la parte que más me gusta es eh, cuando el individuo aparte de fotografía quiere desarrollar su tema ¿no? lo he visto porque a través de nuestra eh, asociación que hacemos los viajes, por ejemplo, tenemos incursiones en el RIF, Hay gente que ha querido hacer trabajo de primera mano, conocer eh, algo tan prometido como el, el tema del hachís, ¿no? que es el cultivo del hachís, que ahí es el único sitio del mundo donde está permitido, ¿no? por derecho propio. O vas a Egipto y tengo la posibilidad de entrar en Gaza o tienes tal. ¿no? Bueno, ya te veo que te embalas, ya te veo que te embalas, pero ya no tenemos más tiempo, Carlos, me asusto muchísimo. Ya veo que te embalas. Eh. En, cuanto, en cuanto hablas de lo tuyo, te embalas. Carlos, muchísimas gracias. gracias. Por estar con nosotros, ¿eh? ha sido un placer para mí tenerte aquí y además con esas ganas que tienes de enseñar fotografía y de que la gente entienda que la fotografía es algo importante. ¿no? Lo es. Muchísimas gracias, Carlos. A ustedes. Saludos. Pues nosotros nos vamos el próximo martes, estaremos aquí de nuevo en Tele Asturias, en Esto es Vida. Saludos, buenas noches, pásenlo ustedes muy pero que muy bien.